a permitir que se pisoteen nuestros derechos. Aquí es donde se toman las decisiones. Y nos queremos trabajar. Nos lo que precisamos es trabajar. Las ayudas están bien. Todo es bien recibido porque en el momento en el que estamos es crítico. No podemos pasar un día más sin poder comer, sin traer a nuestras familias al día, sin poner a nuestros negocios a trabajar. Las nuestras demandas son básicas. Queremos trabajar y si no podemos trabajar, que se nos ayude. Considero eso ahora que se aligeraron las restricciones y los bares podrían volver a iniciar a su actividad en esta. Desde luego, desde luego. Si bajan las restricciones, si pasamos a la alerta naranja, tenemos que recuperar esa forma de trabajo que teníamos en ese momento. No podemos estar bajando restricciones y tener a hostelería fechada a cale canto como si hubiera un gromo mayor de lo que se nos está diciendo. Lo que tenemos claro es que si vais al nivel hay que trabajar. Si pasamos a alerta naranja hay que trabajar. Precisamos ayudas, pero queremos la mejor ayuda es trabajar. De momento que se está tratando una mesa ya se demuestra totalmente insuficiente. No podemos admitir que para un sector que le va fichado prácticamente 9 meses se esté diciendo cifras irrisorias, 12 millones de euros para todo un sector galego, ainda no llegan ni para los 60 concellos que están ahora mismo fechados, como para más, para poder llegar a todas las familias y a todos los establecimientos que ahora mismo están pasando mal. Las ayudas son insuficientes. ¿Ustedes desde el colectivo un cálculo de pérdidas? Las pérdidas ahora mismo son 12%. Están los negocios fechados. Nos ahora mismo no tenemos ingresos. No hay para comer, para vivir, para día a día. Entonces, las ayudas tienen que vivir ya. Las ayudas tienen que ir para el día a día, tienen que demostrar eficaces, que lleguen a todo el mundo, no que quede gente por el camino, gente desamparada. Y sobre todo, son irrisorias. Si estamos hablando de 21.000 establecimientos de hostelería que hay en Galicia, con 12 millones no llegan ni para 500 euros por establecimiento. Los cálculos son redondos. Entonces, la demanda es, si no trabajamos, ayudas. Pero las ayudas que lleguen a todos. Perdona, cuando dices que quede gente por el camino, gente desamparada, ¿exactamente a qué te estás refiriendo? Pues que si las cuantías que se nos vaya a ayudar son así escasas, no van a llegar para todos o son mínimas, daremos cuenta que un mínimo alquiler supera los 500 euros. Con 12 millones de euros no llegan ni para empezar. Ahora sumamos gastos de luz, agua, ya solo los establecimientos. No queremos hablar del día a día de las familias que llevan todos estos días fechados, sin un ingreso, sin poder pagar una hipoteca, sin poder pagar con el colegio dos niños o sin poder alimentar a familia en sí. Entonces, precisamos ayudas ya, un paquete rápido y que llegue pronto a todo el mundo. Igual que se llega a paralización cuando son a gente de mar o como se paran otros sectores. Aquí nos paró injustificadamente, las cifras lo demuestran, y entonces lo que precisamos ahora es un balón de oxígeno, poder ir y vivir o día a día. Convocados aquí esta manifestación a puertas de la consellería y más movilizaciones pendientes, ¿no? Y de seguir. Desde luego, esta noche vimos hasta aquí a reivindicar a diante de quien nos fecha injustificadamente. Hemos programado o xoves a nivel nacional para que el Estado también asuma sus responsabilidades. O viernes tenemos pequeños actos aquí en Compostela y o martes 17 a las 11 de la mañana. O martes 17 a las 11 de la mañana congregaremos aquí a toda población hosteleira galega y a todo aquel que nos quiera apoyar. Faremos una gran manifestación a nivel autonómico aquí en Santiago de Compostela. Sí, lo que quería.
Thank you.
contrato de un turista de otro. Desayuda, ¿por qué?
porque ao xuntar tanto papel, o 90% digo, eu non o vou pedir, que é o que eles querem. Eu venho hoxe do Ayuntamiento de Oroso e se fun ali, non, mira, que hai unhas axudas da Diputación, etc. Para ti conseguir esas axudas, aparte, se as van a pagar dentro de 2 anos, a min ten que me dar de comer mentes este vivo. Cando esté morto, non necesito que me den de comer ni tonelada ni un kilo. Ese é o que hai. Café na barra en unha mesa arrimada a barra así, que me explique o porqué. Se eu teño a mesa arrimada a barra e teño a barra, cal é a diferencia de tomar o café na mesa arrimada a barra e nunha barra? Mantendo as distancias. Usted non me sabe explicar. Quero que me explique o entendido que é o que manda. Por escrito. É dicir, que por escrito. Entonces, que ten moito traballo, entonces. Sí, por escrito, una reunión, sí. Con la entrada de sanitaria o lo que sea, para que me lo diga, estoy contando lo que quieras y no se me quita la presión. Mira una cosa, cuando yo recibo ese escrito, o mejor ya no veño porque igual ya estoy muerto de fama, porque esta gente, en vez de ayudar directamente, cualquier concello sabe el número de bares que hay, etcétera, etcétera, sin tantos requisitos, sabe si estaba abierto o estaba cerrado, sin tantos requisitos para dar 2 o 3 mil euros. Ahora, si me dan a mí 2 o 3 mil euros dentro de 6 meses, o mejor no me valen de nada. Entonces ya estoy cansado de tanta mentira, tanta demagogia. Entendo que yo quiero decir. Ahora, usted, yo entiendo su cometido. Yo entiendo. Ahora, yo quiero.